Específicamente quiero mencionar el problema que ha sucedido este jueves 26 de mayo, la semana pasada, en nuestra comunidad nativa Unión Puerto Xáninca, exactamente en el anexo Boca Saurene. Pasa que en horas de la tarde, exactamente a las 4 de la tarde, nuestros hermanos han visto unos escritos, ¿no? Por parte de las personas extrañas que han entrado a la comunidad, donde se menciona que esta comunidad de Unión Puerto Xáninca correrá sangre. Frente a esta alerta, nuestros hermanos y hermanas nos informaron a la organización para nosotros respectivamente informar, alertar esta mala noticia que hemos recibido por parte de nuestros hermanos. Esta situación nos preocupa de sobremanera, puesto que en estos últimos meses, en este último año, hemos tenido muchos problemas, ¿no? Sobre el tema del avance del sembrío de la hoja de coca en nuestras comunidades y por ende la presencia, ¿no? De mochileros, que nosotros decimos aquellos que trasladan la droga pasando dentro de nuestro territorio, pasando en el río N, ¿no? Cargando esas drogas. En estos últimos meses de este año, muchos de nuestros hermanos de Río Tambo han, como se dice, decomisado la droga, ¿no? A raíz de este decomiso de esta droga, pues nosotros no descartamos que ellos hayan sido lo que han escrito, ¿no? En esta comunidad, puesto que últimamente nuestro gobierno está apostando por una política de poder legalizar la hoja de coca. Y por ende nos sentimos pues desprotegidos por parte de nuestro gobierno, toda vez que también cada vez más está con mucho más libertad de poder pasar dentro de nuestro territorio estos cargadores de la droga. Entonces, frente a esta situación, quiero hacer un llamado a nuestro gobierno, Pedro Castillo, a las entidades que están encargadas para ver el tema de seguridad dentro del territorio nacional, especialmente en el BRAE, ¿no? Queremos exigir de que de una vez tenga políticas claras para poder luchar frontalmente contra el tráfico ilícito de drogas. Pues en este último reuniones que hemos tenido, la política que hemos visto de Pedro Castillo no es tan clara. No sabemos realmente si va a luchar frontalmente contra el narcotráfico, ¿no? Toda vez que la política es muy, como se dice, no es tan clara. Por eso es que nosotros pedimos que yo creo que el gobierno asumió una política de verdad para que pueda luchar frontalmente contra el tráfico ilícito de drogas y por ende el narcotráfico. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. No queremos un gobierno mediocre que no pueda luchar frontalmente contra estos males que está habiendo dentro de las comunidades, y eso pues perjudica la seguridad de nuestros hermanos, ¿no? Como ustedes saben, que dentro de nuestras comunidades está existiendo invasiones del territorio, ¿no? Por parte de los sembradores de la hoja de coca. Nosotros somos claros: si el gobierno no quiere luchar frontalmente contra el narcotráfico, que nos diga, que lo mencione en su política. Solamente nosotros pedimos al gobierno que dé seguridad a nuestros hermanos, que no haya invasiones dentro del territorio. Si quiere legalizar la hoja de coca ilegal dentro del BRAE, que lo haga, pero que nos haga respetar a nosotros nuestro territorio, que no haya invasiones, que no entren los cocaleros. Si los cocaleros quieren sembrar su hoja de coca, que lo hagan dentro de su territorio, menos en el nuestro, que no nos esté fregando la paz. Eso es lo que nosotros mencionamos. Por eso es que hoy de verdad nos sentimos impotentes, porque ya que nuestro gobierno no nos está dando la seguridad que merecemos. Entonces, una vez más, pido pues a nuestro gobierno o a las instancias internacionales que pueda intervenir, ¿no? Porque muchas veces
las Naciones Unidas o otros cooperantes, otras instituciones internacionales apuestan, dan dinero a nuestro gobierno, al gobierno peruano, para que pueda enfrentar el narcotráfico. Lastimosamente, tanta corrupción que hay en nuestro país no se está dando resultados positivos que estén a favor de nuestras comunidades. Como ustedes saben también, en este último tiempo han muerto muchos de nuestros hermanos defendiendo el territorio. Ahí queremos solicitar al gobierno que pues ratifique el tema de lo que es el acuerdo de Escazú, ¿no? Con ello estaríamos asegurando pues los defensores ambientales. Exigimos al Congreso de la República, a la Comisión de los Pueblos Indígenas del Congreso, que nos apoye, incida ante el Pleno para que se apruebe de ratificar el acuerdo de Escazú. Eso es lo que nosotros queremos y vamos a seguir luchando para en defensa de nuestros pueblos.